qué estás llorando? Mi padre me ha dicho esta mañana que estuviera preparada porque tenía negocios que tal vez no sabían partir. ¿Qué quieres decir? Me ha hecho meter todas mis cosas en una gran maleta. Hemos empaquetado todo. Ha dicho que vamos a Inglaterra. No puede ser. ¿Cuándo piensa partir? No me ha dicho cuándo. Cosette, ¿y si yo te pidiera que no fueras? Eso es imposible. Él es mi padre. Sí. Él puede ofrecerte el mundo entero. En cambio, yo... Podías venir con nosotros. Partir con vosotros. ¿Qué niña eres? Para eso necesito dinero y no lo tengo. Debo más de 100 francos a un amigo y no puedo ni siquiera empeñar mi camisa porque está llena de rotos. Soy un miserable, Cosette. El hombre más pobre de París, que en estas 6 semanas de amor se ha creído el dueño del universo. Pero ya ves. No llores, amor mío. ¿Cómo no voy a llorar si van a separarme para siempre de ti? Que eres toda mi vida. He de irme ahora. Todavía puedo hacer algo para no tener que separarnos. No puede fallar. Si falla, me mataré. ¿A dónde vas? He de ir ahora. Ahora mismo. Señor. Señor. Sí, Vasco, sí. Te he oído. Ahí está el señor Mario. Que entre. ¿Qué venís a hacer aquí? Señor. Hablad. Venís a pedirme perdón. Habéis reconocido vuestra insolencia. No, señor. Entonces, ¿qué queréis? Señor, tened compasión de mí. Que tenga compasión de ti. Un joven pidiendo compasión a un anciano. Tú entras en la vida y yo salgo de ella. Tienes 32 dientes, buen estómago, la vista clara, salud, alegría. Tienes ante ti un brillante porvenir. Seguramente las mujeres te aman. A mí ya no me quiere nadie en este mundo. Y vienes a pedirme compasión. ¿Qué quieres de mí? Abuelo, vengo a pedirte permiso para casarme. ¿Casarte? ¿Casarte a tu edad? ¿Lo has dispuesto así? Y ya solo necesitas pedirme permiso. Llenar esa formalidad. Siéntate. Han pasado muchas cosas desde que no tengo el honor de verte. Ha estallado una revolución. Y dicen que
Los jacobinos llevan la mejor parte. Estarás contento. Y quieres casarte. ¿Quién es ella? Si puedo preguntártelo sin ser indiscreto. No. Espera. Espera. ¿Te has labrado un porvenir? No. Claro. Y cuentas para vivir con la cantidad que yo podría asignarte. ¿O es que tu novia es rica? No. ¿Tiene dote? No. ¿Quién es su padre? No lo sé, pero te suplico que me des permiso para casarme. Bien. Haz como quieras. Ponte la soga y ahórcate. Pero antes, hablemos de ella. ¿Oh? Pero si vas vestido como un ladrón. Toma. 10 luises. Cómprate ropa. ¿Me aceptarías un consejo? Lo estoy deseando. Hijo mío, haz lo que yo he hecho siempre. No te cases. Tómala por amante. Gracias. Es todo lo que esperaba de ti. Adiós. ¡Quitas él! ¡Cogedle! ¿Qué he hecho yo? Se ha ido como un loco. Nunca más volveré a verle. Mario.